Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La próxima semana se llevará a cabo la reunión del Banco de México y la mayoría de los analistas espera un incremento en la tasa de fondeo de 50 puntos base, de 5.75% a 6.25% para combatir el repunte inflacionario más reciente, producto del incremento en los precios de los combustibles. De acuerdo con Intercam, de 18 analistas encuestados, solo uno espera un incremento de 25 puntos base y 3 esperan que la tasa quede sin cambio. Todos los demás esperan medio punto porcentual de incremento. Nosotros pensamos que sí hay buenas posibilidades de que la tasa no se mueva porque, por un lado, el impacto de la gasolina fue de una vez por todas y el efecto se irá diluyendo en el tiempo, cosa que ya se ve en las expectativas de largo plazo. Por otro lado, el tipo de cambio se ha venido fortaleciendo en las últimas 2 semanas, restando presión a los precios de las mercancías. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.